pelea. Nunca iba a llegar, yo. Pero ya llegó. Yo miraba, ¿verdad? Estamos en Boxeo de Colombia, en vivo y en directo, y no a control remoto. Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Radio, una alternativa diferente para conocer todo acerca del mundo del boxeo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Boxeo de Colombia Radio, que se emite por Facebook Live. Nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, Boxeo de Colombia. En Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo. Nuestra página web, www.boxeodecolombia.com. Repleta de noticias. Boxeo de Colombia Radio es transmitido desde la ciudad de Miami por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Uber Bustamante, Paolo Vega y Jeffrey Almarales, que hoy no está, pero por razones que no puede hablar, pero ya pronto estará. Y sí, señores, comenzamos una nueva media hora aquí en Boxeo de Colombia Radio. Hoy es 23 de diciembre. Qué rico las navidades, qué rico. A mí me encantan las navidades. Hay gente que se la quiere dañar a uno, pero uno como que quiere esquivar las navidades y uno dice, no, voy a estar feliz. Y te tienen que tomar la decisión de que una navidad siempre la pase feliz, no se convierta en Grinch, como esa de las películas. Hoy es 23 de diciembre, te habla este servidor, Marco Pérez, para llevarle a usted en media hora puro boxeo de este fin de semana, de una victoria importante que estuvo el chiquitico de Colombia. Yo le llamo el chiquitín. Vamos a hablar de la figura, de la joya. No de la olla, Oscar de la olla. De la olla de Julio César Chávez Jr. Lo que pasó, lo que dijeron. Nosotros por eso nos gusta hablar 3 días después, para que todo lo que nosotros, lo que escuchamos, lo cojamos, lo tengamos, lo desmenucemos y empezamos a hablar las cosas que son y positivamente. Y los traigo desde la distancia. Uber, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal, Marco? Fuerte el saludo para ti. Muy bonito el saludo hasta que mencionamos ese nombre de una figura que, bueno, se reconoce lo que hizo en el pasado, pero ya hoy por hoy creo que no vale la pena ni mencionarlo. Fuerte el saludo para ti, Marco. También para Paolo, el abrazo en la distancia a nuestro querido Jeffrey, que se mejore muy pronto. Y nada, listos aquí para hablar de esos accidentes que nos dan alegría y esos otros accidentes que también nos preocupan y, bueno, no vale la pena ni mencionar. Así es, pero guarde el bate que ahorita más tarde usted lo saca. Ahorita más tarde usted saque ese bate y usted puede hacer todo lo que usted quiera hacer con ese bate. Paolo, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Hola, Marco, buenas noches, saludos. Muy bien. Luego de un fin de semana pues cargado con buenas peleas y algunos espectáculos que pudimos ver por ahí. Hoy también tuvimos boxeo esta madrugada, mejor dicho,
El boxeo no nos quiere soltar en 2019 y aquí estamos. Sí, yo creo que comentarlo todo. Yo me voy, como le dije, señores, mañana para Tennessee, pero yo me llevo el equipo porque es que hay mucho boxeo, Paolo. No podemos dar papaya, como se dice, Uber y Paolo, porque hay que hablar de boxeo. Yo en el camino pararé un momento con la nieve, con el oso, no sé lo que me salga, pero vamos a estar nosotros atentos a lo que va a pasar. Este fin de semana volvió el chiquitín, como yo le llamo, de cariño, ese chiquito grande de corazón, nuestro tolimense, Óscar Escandón, volvió y dio que hablar, porque como siempre lo llevaron a carne, como le decimos, lo llevaron como que, dale, otra pelea más. Y el chiquitín Óscar Escandón, el tolimense, sacó la casta, que fue el campeón mundial y noqueó nada menos y nada más que a Jack de Pobra, este boxeador filipino consentido de Manny Pacquiao. Entonces se le acabó la fiesta, se metió entre los 10 y en el 2020 puede disputar un título mundial. Y hoy aquí en Boxeo de Colombia lo tenemos en vivo y en directo, no a control remoto. Óscar, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Qué chiquitín, todo bien, parcero, ¿no? Bien, gracias a Dios, pues contento, gracias a Dios con este triunfo. Pues yo creo que es un motivo para celebrar y estar en familia. Así es, yo creo que el 24 de diciembre te lo vas a gozar de una manera impresionante, no como esos 20, de pronto el año pasado no te lo disfrutaste de pronto en familia, pero hablando deportivamente, esta vez te lo vas a disfrutar mejor. Faltan el cariño de seguro de la familia, el papá, la mamá y las comidas colombianas, pero de que te lo vas a disfrutar diferente este año, te lo vas a disfrutar diferente, Escandón. No, sí, Marquito. La verdad sí lo va a pasar diferente porque ya que estamos hablando de ese tema del año pasado, yo estaba pasando por un momento difícil. Mi esposa estaba enferma, económicamente estaba mal porque tuve muchos problemas con mucha gente aquí y fue una Navidad, pero la verdad no tenía ni para los regalos de mis hijos, ni siquiera comprar unos zapatos. Pero mi Dios es perfecto, nunca renegué a Dios y mire, yo sabía que iba a pasar algo bueno, me esperé, siempre nunca de entrenar. Usted sabe que yo soy un boxeador muy disciplinado y que entreno y siempre es constante y siempre he luchado por mi sueño y siempre he pensado de que el que preceder alcanza. Yo nunca dejé de soñar y siempre con la mano de Dios, entregado más a Dios, arrodillado, llorándole, pidiéndole que me dé la oportunidad y mire, me la puso y yo sabía, yo tenía una fe tan grande que sabía que iba a ganar esta Navidad, pues para acelerar. La verdad yo no tomo ni nada, ni siempre pasarla con mi esposa y mis hijos, eso para mí es lo más importante, mi tranquilidad. Así es, Paulín, ahí está Escandón. Oh, Óscar, antes que nada, pues darte un saludo, felicitarte por la victoria obtenida este pasado fin de semana en esta pelea contra Jack de Pobra. Sabíamos que no iba a ser un combate fácil, pero parece que fue fácil. O sea, nada sobre el cuadrilátero es fácil, pero sabemos que seguramente hiciste una gran preparación y eso te ayudó a que las cosas salieran como salieron. Y de verdad que nos trajiste una alegría que tanto nos hacía falta porque desde hace rato un boxeador colombiano no lograba una victoria importante en una cartelera, pues digamos en los Estados Unidos, que siempre pone en alto el nombre de Colombia. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Hay una imagen que se me queda y es cuando te arrodillas en la lona y gritas de una manera como diciendo: joda, lo logré, o sea, estoy nuevamente aquí. ¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza? Bueno, les voy a contar esto porque esto lo tengo que contar porque es de verdad. Esto fue una promesa que me hizo Dios. Y yo le estaba contando a Marcos, hace 4 semanas yo me iba a retirar de boxeo porque se me estaban cayendo peleas, una cosa, la otra, un inconveniente, el otro. Como le digo, nadie sabe porque todo el mundo cree que las cosas pasan así, pero fueron momentos tan difíciles para mí y yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Mamá, me voy a retirar del boxeo. Hace como 3-4 semanas yo le voy a retirar. Yo estaba entrenando fuerte, haciendo sparring a todo mundo, le estaba pegando a todo mundo con ese gancho que noquea Tapora, ese gancho noquea todo mi sparring. Entonces ese sparring, pum, para abajo, y yo me iba a retirar.
Entonces mi esposa me dijo, mijo, venga, le digo, amorcito, vamos a orarle a Dios, vamos que sea Dios el que se haga la voluntad de Él. Si Dios quiere que usted pelee, si Dios quiere que usted pelee este año, va a pelear. Si no, se retira. Y yo, bueno, mamacita, moda. Y me senté a orar con mi familia y en la pieza y nos pusimos a llorar. A orar y a llorar, yo me puse a llorar, porque son muchas cosas, que sentimientos encontrados que han pasado. Cuando sin querer, así sin querer, no, me acosté a dormir y me llamó el profesor a las 5 de la mañana. Yo le dije a mi esposa, no, yo antes de la mañana voy a descansar. Y me llamó el profesor a las 5 de la mañana. Mijo, ¿qué pasó? Bueno, si llamando y no le contesta. Le digo, no, profesor, yo no entrenado. ¿Cómo que no? Me acabo de llamar que tiene pelea, que hay una pelea, venga, hablamos del gimnasio. Entonces, de una vez como que Dios me respondió. Y yo me puse a leer a mi esposa. Entonces me puse, ojo, yo sabía que es una pelea difícil porque yo sabía que me iban a perder. Todas las peleas que me han llevado estas veces es para que yo pierda. Eso yo lo tengo claro porque yo soy un niño. Yo sé que son boxeadores duros y difíciles, pero eso depende de cómo usted se vea. Y yo tenía una fe tan grande de que Dios me iba a levantar. Y yo le pedí a Dios, y yo tenía una fe, pero algo que les voy a decir, yo me subí a ese ritmo. Cuando yo me subí al ring, en el pesaje es normal, pero cuando yo me subí al ring, usted no me, ni lo pasé, yo le conté a Marcos que yo ni calenté, pero mi Dios es tan grande y tan perfecto que es, yo el que me levantó a mí de la ceniza fue Dios, que me dio la fortaleza, la inteligencia para hacer las cosas, porque todo ese trabajo lo hice en el ring todos los días, cuando iba a hacer sparring me arrodillaba y me decía, Dios mío, yo me haciendo su santa voluntad, yo me envíame tu Espíritu Santo que pueda hacer las cosas bien, y gracias a Dios ese día sin calentar, créanme que no calenté. Yo llegué y fue muy incómodo para ponerme los guantes porque no me entraban. Me tiré un poquito y entré, y Dios mío, mi amado Espíritu Santo, mi Señor. Cuando yo me puse a llorar de eso, porque es que yo todavía me acuerdo y me ganas de llorar porque es algo único. Que no sé cómo explicarlo. O sea, es que Dios es grande. No, chévere. Y todavía lloro porque Dios es tan grande que por eso lloré, porque yo dije. Y le dije al amigo mío que estaba ahí, que es como mi hermanito, que se llama Carlos, al que sale en el video, que yo salgo abrazándolo, yo le dije a él, parcero, esto se lo voy a decir, se lo dije en la casa, le dije, esto se lo voy a decir, que Dios me va a dar la victoria. Yo tengo la fe que Dios, yo se lo dije a él, por eso él se subió arriba y yo dije, cuando yo gane, lo voy a mirar, no sé, lo voy a buscar y voy a echarle la mano y lo voy a poner la mano y le voy a decir que sí se pudo, que Dios sí se puede. Por eso lloré y lloré, lloré, Dios mío, gracias por la promesa. Mi Dios me levantó y yo sé que yo soy bueno, que no he contado con la suerte, que lamentablemente no he contado con la suerte, pero mi Dios le da las batallas a su mejor guerrero, aunque yo creo que Dios me confundió con Rambo porque me han dado a las batallas. Uber, ahí tienes al guerrero Escandón. Todo un guerrero, Marco, todo un hombre de Dios y un hombre de milagros, al igual que Danny Jacobs, que también ganó en este fin de semana. Oscar, los saluda Uber Bustamante desde Barranquilla. Y yo quería preguntarle, ya nos habló un poco sobre su preparación, pero es que cuando yo veo las imágenes del primer asalto, yo me declaro sorprendido con lo que me está diciendo ahora, porque realmente lo vimos salir desde el primer asalto con la intención de anular a Tepora, de colocar ese golpe que al final se da. Es un knockout que yo siento, ya usted lo estaba buscando, y es un golpe que usted nos confiesa ahora, ya lo había preparado en el cuadrilátero, en el sparring, perdón, pero salió perfecto como muy pocas veces sale en el boxeo. Háblenos de ese golpe porque realmente es algo, yo publiqué el video en mi Twitter, dura 7 segundos y es algo maravilloso de ver una y otra vez. Sí, yo también, la verdad, yo lo miro, y no fue un golpe duro, sino bien colocado, porque yo como le estaba diciendo, todos los sparring que estaba haciendo, yo dije, le dije al profesor, yo me voy a dar la última chance, yo voy a entrenar lo que nadie sabe, y el profesor tampoco lo sabía, yo estaba entrenando 3 veces diarias, por eso llegué a la casa cansándole a mi esposa, no sigo más, estoy aburrido, ya estoy entrenando para nada. Cuando él me puso ahí, fue que ese golpe fue preparado. Fue preparado. Yo en todos los espales lo hacía y yo decía, lo tengo que meter un golpe fuerte, un golpe fuerte. Y algo que les va a comentar. Cuando yo me subí al ring, yo le pegué el primer golpe a él, como le digo, yo creo que él sintió el miedo que yo, él me vio como un gigante.
yo digo que era el Espíritu Santo que estaba conmigo. Yo le pegué, como le pegué el primer golpe, yo le vi el miedo a él. Ahí fue cuando yo comencé a atacarlo. Yo dije, no, este miedo, esto me lo va a comer. Le pegué el primer golpe y comencé a atacarlo. Y él, yo ni le sentí nada. Él ni me tocó como solo un jazz. Porque yo comí encima de él. Y dije, esto es mío. Cuando me dio el papayazo, él se me dio, porque él me metió la cabeza. Y yo me le metí mi cabeza. Y cuando me le metí la cabeza por el medio, que le usé el gancho al hígado y ¡pum! Lo pegué y pavado, pues yo no pensé que no se iba a parar. Oscar, es como dice Uber ahorita, yo iba en el carro a una fiesta de mi esposa que iba a hacer lo del banco, la última fiesta, y yo me llevé el teléfono para verte la pelea, y voy a verla, que seguro la van a televisar. Yo mandé un texto a Uber, me dijo, Uber, ¿me avisas apenas que la pelea se acabe y tú me das el resultado? Y me dijo, no, Marco, no vas a creer lo que pasó. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? No, Oscar noqueó en el primer asalto. Enseguida me mandó el video y yo pude ver ese gancho, porque es que es un gancho, tú dices perfecto, yo creo que quedó en la esponja, de lado. La esponja, de esos puños que de uno, yo creo que de 2000 entra ese golpe. Es una cosa que seguro no estaba practicado ni nada. El asunto es, en el 2020, Oscar, se abrieron las puertas. Te metiste en los 10 primeros en el ranking mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Tienes la oportunidad. ¿Cómo vas a tomar tú este 2020? Ese es lo que se viene. O sea, ganaste esta pelea importante. ¿Ahora qué va a venir de 2020? Porque seguro si vas con un campeón mundial, hay que tomar riendas en el asunto. Sí, Marco. ¿Le digo algo? Mire, yo primero que todo, por eso yo hablo ahorita de Dios, porque es de quien tengo que hablar, porque él me puso aquí donde tenía que ser. Maduré espiritualmente demasiado, en mi vida maduré demasiado, y yo antes me subí al ring con muchas cosas, con muchos problemas, pero esta vez me subí y aprendí muchas cosas de que Dios me tiene para mi camino. Yo ahorita, ¿qué tengo que hacer? Como le digo a mi esposa para mí es lo máximo. Yo doy muchas gracias a Dios por todas mis cosas, a mover mi camino, porque es una bendición. Yo ahorita que tengo, yo le dije a mi esposa, ahí está, llego, sigo haciendo como estaba haciendo. Llego, ahorita espero que pase esta es la Navidad, llega enero, llego otra vez, me levanto, me pego mi entrenamiento en la mañana, ahorita me voy a trabajar, llego y en la tarde voy a entrenar suavecito. Yo tengo que entrenar duro, pero no voy a perder mi constancia. Voy a seguir haciendo en el gimnasio, en mi escuela, porque yo llego al gimnasio y le digo a los amigos míos, venga, hacemos escuela de boxeo. Y todo eso me sirve, todo eso me aguanta mis piernas, me relaja, yo no le doy oportunidad. Dios me dio esa oportunidad y yo sé que, yo se lo digo y se lo prometo, que Dios es grande y Dios existe, de que yo me voy a poner campo mundial. Repito lo que estoy grabando aquí, vamos a grabarlo aquí, señores y señores. En Boxeo de Colombia Radio, las palabras de Oscar Escandón, hoy 22 de diciembre del 2019. ¿Qué fue lo que tú estás diciendo, Oscar? Estoy diciendo y lo repito, que cuando uno está con Dios, todo es posible. Y Dios me levantó de las cenizas y Dios me va a hacer. Dios me prometió que iba a ser campeón mundial. Y yo voy a ser campeón mundial. Te lo prometo que voy a ser campeón mundial. Yo se lo prometo y se lo aseguro de que con Dios todo es posible. Dios me levantó de las cenizas ahorita como yo iba a perder. Y yo me voy a levantar, yo voy a ser campeón mundial, pero con Dios por delante. Toda la honra va a ser para Él, no para mí, sino para Él, porque va a demostrar de que Dios sí existe. Así es, muchachos. ¿Algo más para terminar con Oscar? No, Marco, para coronarse campeón mundial, pues hay que recordarle a la afición que nos escucha hasta ahora, de que el campeón mundial de la 126 por la Federación Internacional de Boxeo es el oriundo del Reino Unido, Josh Warrington, quien, como hemos hablado acá en este programa, Shakur Stevenson quiere enfrentarlo en una unificación. Entonces, ese sería, como quien dice, donde debe tener puestos los ojos Oscar Escandón si él quiere coronarse campeón. Y también se tiene que decir que a Warrington, la Federación Internacional de Boxeo, en el caso que no se dé la pelea con Shakur, la Federación Internacional ha ordenado que Marrero, Claudio Marrero, dominicano. El Matrix, como así, exacto, el dominicano,
sea el mandatorio. Entonces, Oscar tiene que mantenerse ahí, porque en el caso de que no se dé la pelea con Shakur Stevenson, se puede abrir una oportunidad para el colombiano. Claro, yo creo que es posible, Paolo. Marquito, dime. Marquito, le digo una cosa, te lo voy a decir ya. ¿Quién era el que estaba hablando ahorita? Paolo. Paolo Vega. Te lo digo otra vez, parcero. Para Dios no hay nada imposible. No, para Dios no hay nada imposible. Si Dios quiere que yo sea campeón mundial, me pone al que sea. Pero yo, como se lo dije, que me pongas, yo voy a ser campeón mundial, te lo repito otra vez. Sí, que sí. Dios me va a hacer campeón mundial, y que vuelva con el campeón, no sé con quién, el que sea, pero yo sé que... El que venga. Ese día, el que sea, no sé, no le digo con qué, porque la verdad yo sería yo a ponerme a inventar, no sé. El que sea, sí, ¿qué tal que voy a pelear él y pase lo que pasó ahorita? Ajá. A mí me pudieron ahorita con 3 semanas y media de preparación, supuestamente ellos. No, cojamos a este que se ya viene perdiendo, ya lo han noqueado, cojámoslo acá, venga, lo ponemos aquí. Pero no saben que yo venía un proceso entrenando, haciendo sparring, entrenando fuerte, y me pudieron ahí como estamos hablando, ustedes están hablando. Sí, que la pelea, la pelea no te tocaba a ti. No le tocaba, es que muchacho, no le tocaba a Oscar, la pelea tocaba a dos rivales, si no me equivoco. Jeffrey lo explicó. A dos rivales, sí, así y, es. Y sin querer me la ofrecieron, y yo dije, haga, mi Dios es el que sabe, mi Dios me la puso, yo no la, créanme, como le dije ahorita, yo hice la oración, el otro día yo me puse la esa pelea, y le dije, vamos, yo le dije a mi esposa, no, pero es que, esposa, mi hijo, mi amor, pero es que mire, es un consentido espaciado, es un bocho que se ve que pega duro, y además, si usted no tiene fe, le dije, Dios no la puso, y yo voy a ganar, yo salí de mi casa y desde que comenzamos, le dije, yo voy a ganar, tenga fe que voy a ganar, y mire, esto es una prueba de, como le digo, parcero, yo es todo para Dios, no es imposible. Como yo le estoy diciendo ahorita, me cogieron a esta pelea faltando 3 semanas de preparación. No era para mí porque no era para mí, pero Dios dijo, tenga, papá, que esta es suya. Así es, mire, así es. Todo el mundo me está esperando, todo el mundo pensó que no, que me iba a acabar, porque hasta el mismo Sancho lo dijo. Sancho le dijo a mi manager, le dijo, hasta no se lo andan los que en el primero. Y se lo está haciendo las cosas al revés. Ay, ay, ay. Mi Dios ay, sabe ay, cómo hacen las cosas, mire. Ya sabes cómo hacer las cosas. Llegué, imponí. Yo era, parecía preferido yo, porque llegué a imponer. Desde el primero llegué imponiéndolo yo. Y se llegó la oportunidad, pum, se fue el gancho y se cayó. Y no se paró. No hizo ni el intento de pararse, porque no se pudo ni parar. No, estuvo. Acuérdate que cuando le pegan un gancho al hígado, eso se encoge y se demora para recuperarse. Y esos son los segundos que ninguna persona. El único, señores y señores, si no me equivoco, y ustedes me recuerdan. Si ustedes encontraron a alguien igual, ¿ustedes se acuerdan cuando Amir Khan le metió el gancho de izquierda al señor Marco Maidana? El único que se levantó, yo creo que en la historia, yo nunca he visto un boxeador que se haya levantado y se haya levantado de un gancho al hígado. Peleó así, terminó el asalto y casi noquea a Marco Maidana. Pero bueno, Escandón, gracias por tu tiempo, chiquitín. Disfruta estos días. Paolo te estaba diciendo que era que tenía que la opción que había. Yo sé que si tú vas a estar con Warrington, con Stevenson, con el que esté, nosotros, Boxeo de Colombia, seguro vamos a estar ahí apoyándote para no, que te corras campeón. Y estamos. No, yo sé que yo no lo dije como pronto, como el don de que esté enojado, no. Le dije, ¿sabes qué? Que Dios es perfecto. Mire, yo como le digo, eso se lo digo otra vez, Dios. Yo no sé qué Dios, qué propósito tiene en mi vida, pero yo sé que Dios me tiene para cosas grandes. Así porque es. Me acuerdo una vez que estaba en Cartagena, que me partió la mandíbula. Uh-huh. En el segundo me lo prendió, Sarandete me pegó en el segundo. Y yo seguí peleando con la mandíbula partida. Lloraba y dolía, me dolía, pero me aguanté y peleé, gané. Y mire, yo tengo la mandíbula partida, es muy difícil. Pero como le digo, aquí estamos y yo sé que ustedes están con nosotros, parceritos. Dios los bendiga, que... pase una feliz Navidad. Entre más grande sea el rival, más crédito tiene la victoria, Oscar. Así va a ser. Así es, mi hermanito. Dios los bendiga. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, de todo corazón, muchas gracias. Y pues, la verdad, yo todo lo hago de corazón. Y pues, me siento contento que ustedes hayan sido contentos con esta victoria. Y yo sé que Colombia necesita este triunfo, porque si lo piden ustedes ahora. Llegan a tirar, le pegan un golpe y se pidan y mi Dios, gracias, parcerito, gracias, de todas maneras, muchas gracias. Dale, un saludo a la esposa, a los hijos y estamos ahí. Gracias, feliz noche, Oscar. Gracias.
vivo y en directo, no control remoto. Así es, señor. Muchas gracias. Feliz noche. Ahí estaba nuestro guerrero Óscar Escandón. Después de este triunfo, escuchar estas historias, uno dice, valió la pena, Paolo, Uber, uno dice, valió el sacrificio. No todos los boxeadores son como lo que piensan. Hoy estuve, yo le voy a contar algo. Miren lo que le voy a contar esto. Se lo voy a contar en la cámara así de frente, muchachos. Hoy casi yo le meto un nocao a alguien. Se los digo. Yo estuve hoy en un gimnasio, ¿verdad? Y un tipo menospreciando a otro, a un muchachito de 21 años, y empezó a batallarlo, empezó a hacerle bullying, porque el muchachito a veces va a entrenar, no va a entrenar, a veces sí va, a veces no. Entonces, lo tiene como bullying. Ya va la cuarta vez que me pasa lo mismo y estoy en presencia de eso. Pero yo al muchachito le veo futuro. Tiene apenas 20 años, tiene 6 peleas de profesional, y el tipo empezó a darle. Y en el momento me queda mirando el muchacho y me dice, es que mira, ojalá estuviera un boxeador aquí colombiano muerto de hambre. Así me dijo Paolo Yuber. Y yo dije, ¿cómo así? Venga, ¿cómo así? Sí, un boxeador de estos colombianos muerto de hambre, para que tú veas que vienen aquí y lo hacen, porque este muchacho lo tiene todo, y este muchacho está aquí y lo tiene todo, tiene 21 años, tiene carro, tiene esto. Pero yo me puse a analizar más, yo le dije, venga, ¿cómo así que los colombianos muertos de hambre? Sí, porque los colombianos boxeadores están, ¿cómo así, señor? Así es como nos ven, muchachos. No le di un puño porque me iba arrestado y yo quería irme a Tennessee a mis navidades. Pero estuve a punto de meterle un puño. Porque así nos tienen, Uber y Paolo, boxeadores muertos de hambre. No, señor. No todos los boxeadores que vienen acá al exterior se le ve el hambre. No, señores. Hay unos que se entrenan, unos que van a la lucha, y hay mucho potencial colombiano. Por eso tenemos más de 52 campeones mundiales. Y yo se los digo, tenemos que cambiar esa imagen del boxeo colombiano, que nos vean como unos muertos de hambre afuera, a pedir, a arrastrar, a arañar. Esa mentalidad tiene que cambiar en el 2020 y así vamos a tener muchos campeones. Uber, Paolo, nos vamos a nuestro primer corte comercial aquí en Boxeo de Colombia Radio. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interam. Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades. Semaforización, detección electrónica, circuito cerrado de televisión, alumbrado público y amoblamiento urbano. 7 años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interam. Estamos ubicados en la carrera 53, número 80-198, oficina 308. Teléfono 386-1810. Consultoría de Servicios Urbanos e Interam. Trabajando por una mejor Barranquilla. Señoras y señores, regresamos aquí en Boxeo de Colombia Radio. Se nos fueron 28 minutos, pero vamos a hablar de ese tema, Uber. Y Paolo, vamos a extendernos unos 7 minutos más por el gran tema de este fin de semana que pasó en Phoenix, Arizona, entre Julio César Chávez Jr. y Danis Yaco. César Chávez Jr. Si quiere, yo lo explico. Dale, explícalo, Uber. Tú que te mueres por explicarlo porque quieres que sacar ese bate y dar un jonrón. Te doy la palabra, Uber. Bueno, yo no me muero por explicar este tema. Yo creo que los seguidores de este deporte saben lo que pasó. Yo realmente tengo mis dudas. Salió el propio Julio César Chávez, señor, a declarar. Pero lo cierto es que Julio César Chávez Jr. volvió a perder. Perdió por nocaut a manos del hombre del milagro, Daniel Jacobs, en una pelea organizada, como lo habíamos hablado anteriormente en privado, tanto Paolo como Marco como Jeffrey y mi persona, organizada para que volviera a lucir Chávez Jr. en un peso arreglado y demás condiciones. La pelea, según estuve leyendo, hay opiniones disparejas. Hay quienes dicen que lució muy bien Chávez Jr., hay quienes le dan todo el mérito a Danny Jacobs, pero yo realmente contradigo todo el que me venga a decir que Chávez Jr. salió a proponer algo sobre el cuadrilátero. Desde el corte de cabello que mostró
Yo creo que empezó a subvalorar de una forma a Jacobs, supongo, por la derrota a manos de Saúl Canelo Álvarez. Pero no nos vayamos tan lejos. Danny Jacobs se enfrentó a Derevianchenko, que le dio trabajo a Triple G, y hoy demostró por qué Jacobs estuvo a la altura del reto que fue Derevianchenko. Si bien esa pelea la ganó por decisión dividida, yo creo que fue unánime. Pero bueno, más allá, para no desviarnos, el resultado fue ese. Terminó por RTD en el quinto asalto. Sigue ganando prestigio Danny Jacobs tras perder a manos de Saúl Canelo Álvarez en un combate de unificación de las 160 libras. Pero no creo que la contienda en palabras debe enfocarse sobre Jacobs, al cual hay que volver a elogiar una vez más por todo lo bueno que consigue, sino sobre Julio César Chávez Jr. Y yo pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más vamos a tener que observar o aguantar más bien de este personaje? Así es. Yo digo, Uber, Paolo, yo digo una cosa. El público fue a ver a Julio César Chávez Jr., Paolo. Lo fue a ver. Totalmente de acuerdo. Pagó boleta por él. La gente mexicana que vive en Phoenix, que yo he estado en Phoenix, que he estado muchas veces en Arizona. Había más de 20 mil personas en esa arena. En esa arena. Entonces, si yo tengo la nariz rota, uno en la televisión se da cuenta, obvio, tiene la nariz rota. Es que son aguas donde uno se va a meter, y quizás de pronto uno no la han roto, dirá un boxeador. Ah, es que Marco está hablando M, está hablando basura. A él nunca le han roto la nariz con un puñetazo y no puede hablar. Pero si yo estoy acostumbrado a que me den en la nariz a toda hora como boxeador, por lo menos Julio César Chávez Jr. tuvo que haber hecho la forma de salir en el siguiente asalto y decir, mira, no puedo respirar. ¿Por qué? La nariz se la rompieron casi finalizando el asalto. Él quiso, y ahí está el problema, salirse de la pelea. Ahí está el problema. Chávez Jr. no, ya no le apasiona el boxeo. Ya no, esto lo hace simplemente por dinero. No hay ningún tipo de orgullo. Ya él perdió todo eso. Entonces, cuando un boxeador pierde eso, a nadie le gusta que le peguen en la cara. Eso solamente lo hace la gente cuando tiene pasión. Y él ya la pasión la perdió. Entonces, cuando ya tú pierdes la pasión por esto, es mejor que no lo sigas haciendo. Te estás haciendo daño. Él tiene una familia. Así como cuando hablamos de los colombianos que van allá a ganarse unos pesos, a rebuscarse, y tienen una familia, pueden dejar su vida ahí sobre el cuadrilátero. Entonces, lo mismo pasa con Julio César Chávez Jr. Es un boxeador que simplemente hace esto porque todavía genera dinero. No sé hasta cuándo. Es probable que... Yo creo que esta es la última que se le va a generar. Yo no me atrevo a decir que sea la última, porque hay polémica, y seguramente ahora van a estar los que quieren que le hagan daño, que lo quieren ver perder, que quieren que esto termine mal, y seguramente pagarán porque eso suceda. Entonces no me atrevo a decir que sea la última, porque los boxeadores casi nunca se retiran en el momento correcto. Siempre se retiran después de tiempo. Son muy pocos los boxeadores que toman la decisión a tiempo. Paolo, lo que sí, yo digo algo. Uno cuando es padre defiende a su hijo como a pecho y espada y como sea. Vimos a Julio César Chávez, papá, como loco, hablando a favor de su hijo. Lógico, pero también tiene que ser coherente, tiene que ser objetivo a sus cosas. En vez de apoyarlo o en vez de diciéndole... Regularmente... Chávez Senior, la leyenda, por así llamarlo, que no debería haber Chávez Junior, debe haber Julio César Chávez y ya, es uno solo. Sí. No existe un Junior, o sea, él es simplemente un... De acuerdo. Él es un hijo de una leyenda. Entonces, sí. Él siempre ha sido uno de los más grandes críticos de su hijo. Y creo que esta vez sale a la defensa porque, para mi opinión, y creo que para la de muchos, aunque Uber no está de acuerdo, según lo que le entendí ahorita en su comentario, es que Chávez, por algún momento de la pelea, estaba haciendo un buen combate. Desde hacía mucho tiempo no veíamos a Chávez poner manos. O sea, le alcanzó a poner las manos a Jacobs. Cuando quiso, dije, Paolo, cuando quiso. Se va a poner bueno. Sí, cuando él se atrevía, bueno, lo hacía. Sí, y yo lo que creo es que... Y tenía una buena condición física. Pasar a eso.
O sea, era lo que por lo menos yo realmente no esperaba eso. Yo realmente no esperaba eso. Yo esperaba que Jacobs le metiera 11 o 12 asaltos sí, y yo no también. Lo noqueaba al final. Sí. Yo no tenía ninguna esperanza en Xavi y estaba sorprendido de la manera como lo estaba haciendo. O sea, me parecía que lo estaba haciendo bien. Sí, lo estaba haciendo y luego bien. Y luego sale, una vez le tocan la nariz, dice que ya no va más. Y codazo. Y ahí me di cuenta que le pegaron 4 codazos. ¿Qué tal? Que le estaba dando codazos. Pero si me meten un codazo, ¿qué pasa como boxeador? Si te me meten un codazo, el próximo yo te meto el otro. Porque así pasa. Así pasa en el boxeo. Me curo y sigo adelante. Y sigo adelante. Sí. Tú dijiste una palabra importante, Paolo. ¿Verdad? Sí, dijiste una palabra importante, que es el amor por el deporte. Yo creo que Julio César Chávez Jr. ya se le acabó el amor por el deporte. Le tiene amor por los dólares y por las redes sociales y por todos los carros que se compra y eso. Yo creo que él, uno puede decir que se retire porque uno no sabe, pero sí, yo creo que ya perdió la pasión. Ojalá vuelva con la condición que tuvo y se mantuvo con Daniel Dzeko, también con la pasión y con la gana de volver a pelear. Y que no defraude. Y que no defraude a la gente, porque fue una payasada para mí. Eso fue una payasada. Una semana, primero, que lo suspendieron y peleó para que le dieran la licencia. En Las Vegas la suspendieron. La gente lo hubiese aplaudido si salía el siguiente asalto y lo noquearan. No importa que perdiera por noqueado, sí, por nocao, pero que perdiera de pie. De pie, que perdiera, correcto. Con las botas puestas. Sí, después el pesaje. Después el contrato. Porque en la mesa ahí, sí, no te preocupes, si no diste la 168 libras, no te preocupes, jugamos con la 173 y empezó el juego del pesaje. Después lo que pasó, después de lo que pasó en el combate, después todas las botellas, menos mal que en estas arenas estadounidenses aquí te dan eso, un plástico, vasos plásticos, muy poco te dan de botella y muy poco te dan, así sea plástico las botellas. Le mandaron hielo, le mandaron, o sea, salir de esa forma. Y no sé si ustedes vieron la imagen cuando Chávez Jr. va rumbo al camerino, que más de 10 personas tuvieron que haber protegido porque lo que le cayeran a botellas de todas partes. Sí, realmente bochornoso la manera como terminó el evento, que pudo haber terminado un gran combate. Yo creo que le falló el corazón, le fallaron los cojones, como podríamos decir. Así es. Uber, ¿quién estuvo con nosotros en nuestras redes sociales? ¿O algún comentario antes de eso? Un comentario antes, Marcos, de las declaraciones que dio el padre de Chávez Jr., Chávez Sr., la leyenda. Dice, la pelea le ensució Jacobs, dio un golpe, un cabezazo que le cerró la nariz a Julio y así es imposible seguir peleando. Yo entiendo que la gente quería ver ganador a mi hijo, pero con la nariz así no podía continuar, expresó el senior. Por su parte, Chávez Jr. Dijo que él sentía que iban dominando la pelea, empezó a cortar distancia. Cuando se sintió en aprietos, me cortó con un codazo y un cabezazo. Después me pegó otro cabezazo y me pegó con un upper que me quebró la nariz. Ya no podía respirar, estaba tragando mucha sangre y no estaba ensuciando la pelea. Él estaba ensuciando la pelea, corrijo, y el referee ni siquiera lo amonestó, ni le quitó puntos. Jacobs no peleó, expresó Chávez Jr. en conferencia de prensa posterior al combate. Yo lo que creo, señores, es que ya está bueno. Creo que ya es suficiente de Chávez Jr., sí. Pese a que sea el se considero, después del Canelo Álvarez, el mexicano que más vende tiquetes de peleas de boxeo en el mundo es él, pero por presentaciones como estas es que el boxeo está tan abandonado mediáticamente a los que critican el boxeo como en otros tiempos no pasaba. Sí. Entonces, si hay que sacrificar una figura como la de Chávez Jr., yo no veo que se está perdiendo, porque para ofrecer muestras como estas en las que la gente quede no satisfecha, yo creo que no estamos haciendo absolutamente nada. Preferiría tener veladas de boxeo mensuales aquí en Barranquilla, como la que tuvimos el pasado jueves, a tener que sentarme a esperar un combatazo
caso, quedarme hasta las 12 de la noche enfrente del televisor para terminar viendo esto. O sea, si yo estuviera dentro de la arena, también abucharía. Perdóname, Uber, entre paréntesis. Una de las cosas que pasan, señores, un ejemplo, si un colombiano, escucha esto, si un, vamos a ponernos un colombiano, es que yo siempre digo colombiano porque me meto en problemas siempre y me herda, entonces, pero bueno, un peruano, que en Perú casi no hay boxeo, va a los Estados Unidos, Arizona, y enfrenta a Jacob como una pelea que digamos de trance para Daniel Jacob, y hace lo que pasa y lo que hizo Chávez, que lo ve toda la televisión, que mira la nariz que no va. Usted sabe qué es lo que le hacen, muchachos. Le retienen el cheque, no se lo dan. Eso tuvieron que haber hecho Chávez. Nunca nadie habló de eso. Eso tuvieron que haber hecho Chávez para que respete. Y así, la próxima vez que se monte a un cuadrilátero, con la nariz rota, con todo lo que tenga que tener roto, él va y pelea porque saben que me van a quitar el cheque de vuelta, señores. Y son 2 milloncitos, Uber. ¿Quién estuvo con otro en las redes? Lamentablemente, esa es la realidad, Marco. Nos estuvo escuchando Ricardo López, que nos dice felicitaciones. Muy fuerte el abrazo para él y gracias por su comentario. Felipe Andrés Gómez, por acá saludos para Ricardo López. Ricardo Castillo, Mirla Nieto, Licar Ramos, fuerte el abrazo para él, al igual que... Pelea, creo que no, si no me equivoco, esta semana, no sé si peleó. Que nos diga Licar cuándo es que pelea o ya peleó. Hay que estar pendientes de Licar. Estaremos comunicándonos con el Marco para tener presente todo lo correspondiente a su profesionalismo. Por último, Marco, saludos para Jackie Gómez, Cintia Altamirano, Silvia Ebel, saludos también para Emanuel Hidalgo, por acá Germán Mauricio Guzmán, que siempre nos escucha, muchos comentarios también para Oscar Escandón, me imagino ya habrá tenido el tiempo de leerlos nuestro guerrero, uh-huh, a quien de nuevo le agradecemos por haber... Pero di algunos ahí comentarios de Escandón. Imagino ya el Tolima. Emanuel Hidalgo dice, excelente Oscar, orgulloso por el knockout, deja su manito arriba, fuerte el abrazo para él y le agradecemos mucho por habernos escuchado hoy, Marco. Y por último, me quedan saludos para Michael Despen, nos estuvo escuchando el bolivito, Oscate, y fuerte el abrazo. Saludo. ¿Estará por Venezuela o por Estados Unidos, Marco? No, yo creo que el deporte estará por allá, por Tijuana. Vamos a ver dónde estará. Si está en Tijuana, está disfrutando los buenos tacos. Si está en Los Ángeles, está disfrutando la buena pizza. Los tacos no son igualitos en Los Ángeles que en Tijuana. Ajá. Seguramente. Bueno, Marco, yo aprovecho para despedirme, no sin antes agradecerte por este gran programa y nos reencontramos mañana con la mejor información. Así es, señores, mañana no, porque mañana es 24 de diciembre, pero yo creo que podemos volver, si ustedes están de acuerdo, el 26, porque si viene Gamboa, estaremos haciendo el programa allá de Tennessee. Vamos rumbo para la ciudad de Tennessee, allá por allá, para Bolivita, pasar. Bolivita. Para su información, Bolivita pelea en la cartelera de Gervonta Davis contra Gamboa. ¿Oh, sí? No sabíamos. Él pelea ahí en esa cartelera. Entonces debe estar en Atlanta. Vamos a hablar con él. Esta semana vamos a hablar con él. Entonces. Él tiene una pelea. ¿Contra quién pelea? Lionel Thompson. Es un boxeador norteamericano con un buen récord. Uh-huh. La idea de Bolivita es ponerlo nuevamente pronto en una eliminatoria o contra un campeón mundial. Podría ser Bandera Roja Benavides o de pronto una revancha contra Caleb Plant. Uh-huh. Tiene opciones. Hay que mirar qué tiene PBC y Alzheimer para él. Perfecto. Entonces, señores, ¿volvemos cuándo? ¿El jueves 26 o el viernes 27? Usted me dice. 26. Entonces vamos a volver el 26, señoras y señores. Ustedes están aquí atentos. Gracias, Uber. Gracias, Paolo. Y que se recupere el señor Jeffrey Almarales, que pronto va a estar para que usted pelee con Paolo a toda hora. O el Paolo pelea con Jeffrey. Él pelea solo. No puede pelear porque no puede hablar. Pero bueno, pronto va a hablar. Gracias, Paolo. Feliz noche. Un abrazo, Marquito. Así es. Bueno, señoras y señores, un programa más, una media hora más. Nos fuimos a los 44 minutos porque hoy merecía este programa de esta manera. Pero así, el señor Julio César Chávez Jr., que se ponga serio, hombre. Que se ponga serio y que vuelva por el camino de las peleas, su padre defendiéndolo. Ese es el amor de padre. El amor de padre es como cuando tienen una novia de lejos y felices los cuatro. Así es. Señoras y señores, en vivo y en directo,
no a control remoto. Mañana, el jueves, nos vemos a esta misma hora de 8:30 a 9:00. Vamos a estar desde Tennessee en la nieve. Vamos a hacer este programa Boxeo de Colombia. Mañana, 24 de diciembre. Feliz Navidad a todos. Que mañana tomen y cuando tomen, que se queden en casa, no manejen, porque eso está grave. O coja un taxi, o coja a cualquiera de esas plataformas digitales y ustedes lo buscan a la casa. No sé si trabajarán, porque también van a comer. Bueno, sí, yo que sí creo, ellos también tienen que trabajar. Cómase un buen pastel. Si usted es peruano, colombiano, mexicano, cubano, cualquiera sea la nacionalidad, disfruten familia, que solamente hay una, esa es la familia. En vivo y en directo, no a control remoto. Nos vemos el 26 de diciembre desde Tennessee. Chao, chao. Bye, bye. Nos fuimos. Bye, chao. También. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Felices los cuatro. Vamos. Chao. A viernes, tú vas hacia el ring con Boxeo Colombia Radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños.